Listo, acá dice que ya está transmitiéndose en Facebook, ¿eh? Bueno, ahora Bueno, sí. Bárbaro, gracias. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en una nueva actividad del Instituto Patria, una actividad federal con esto que nos permite la virtualidad, así que tenemos compañeros, compañeras, compañeras de todo el territorio nacional que forman parte de este instituto. Y en esta ocasión nos llama los 44 años de aquel momento histórico trágico que fue la Noche de los Lápices. Así que en esta ocasión vamos a compartir la presentación del libro La larga noche de los lápices de Milce Moller, que está aquí con nosotras y nosotros y nosotres, y va a ser un momento en una conversación con nuestra compañera Teresa Parodi, también que forma parte de nuestro Instituto Patria. Así que vamos a ir saludando y dejando que también esas voces de otros compañeros y compañeras y compañeres de otras casas patria nos vayan saludando y después vamos a seguir nombrando a quienes están aquí compartiendo. Así que estamos ya con presentación de, por ejemplo, de la Casa Patria Hilda Guille de La Rioja. Si estás por ahí, Hilda, y nos quieres saludar. ¿Beba? Sí, pero ahí estoy. No, es que justo no me dejaba entrar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, para mí un enorme orgullo compartir este momento con ustedes, hablando precisamente de esta noche tan, tan trágica. Y ayer cuando veía distintos comentarios de esa noche y lo reducen solamente al boleto estudiantil, la verdad que me parece injusto, ya que aquellas jóvenes y jóvenes que perdieron la vida en esos tiempos, como tantos otros, ¿no? Era mucho más que pelear por el boleto estudiantil, en todos casos era una causa más, pero era precisamente oponernos a lo que hoy muchos seguimos oponiéndonos, que es a la oligarquía. Era pensar en un país más justo, y éramos muy jovencitos, yo en el golpe del 76 tenía apenas 16 años. Acá en La Rioja, los compañeros y compañeras de las UES, creo que no llegaron a ser 15 compañeros, no mucho más que eso, pero sí tuvimos una fuerte militancia también desde la iglesia, desde una iglesia comprometida como la de Angelelli, que le costó la vida, como la de los sacerdotes Carlos y Gabriel, que les costó la vida, y de un laico como Wenceslao, que le costó la vida. Desde aquellos años a estos, el momento glorioso del 2003, cuando se anuncia que se iban a llevar adelante los juicios de lesa humanidad, y que eso creo que a las jóvenes y jóvenes de ese momento les volvió a traer la política, ¿no? Y a nosotras, quienes hoy tenemos ya 60, como en mi caso, creo que ha sido la gran esperanza. Creo que esto fue lo que Néstor fue capaz de hacer con este país y con todos nosotros, que no pensamos que volveríamos a tener la posibilidad de ver realizado nuestros sueños de aquellos años de militancia y de creer en un país distinto por el que hemos tenido la gracia y el honor de vivir en estos años, tanto con Néstor como con Cristina, y hoy empezar a recuperarlo nuevamente con Alberto y con Cristina. Creo que así, a grandes rasgos, creo que esto es lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Y también recordar que a raíz de esta decisión tan fuerte de Néstor de los juicios de lesa humanidad, que se suspendieron en estos 4 años nefastos que nos tocaron vivir hasta hace muy poco, también decir que hoy este presidente está pensando y está actuando en consecuencia federalizando la justicia
y que si Dios quiere y logramos sacarlo de la Cámara de Diputados a esta media sanción que ya tiene en Senado, La Rioja contará con la Cámara Federal también. Y esto agilizará mucho más los juicios que tenemos dos en boca, a donde por primera vez también van a ser juzgados personas civiles, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Celebro este encuentro. Gracias, muchas gracias, Eva. Hilda, muchas gracias de la Casa Patria de La Rioja. Y ahora, Marina Gioffrio, de la Casa Patria de San Juan. Recordemos, por favor, que tenemos un minutito y medio, para que así todas podamos y todos saludar y podamos seguir con la actividad. Gracias. Adelante, Marina, que estás por ahí. Bien. ¿Me escuchan? Sí, sí. No, no, está muteada. ¿No? Ahora, ahí sí. Bueno. Nada, les decía el placer enorme que me produce estar en este encuentro, recordando esta tragedia, que fue solo una de tantas, como decía Beba recién. Y creo que está resignificado, lamentablemente está resignificado en este tiempo que estamos viviendo, donde se vuelve a manejar con una futilidad espantosa, horrible, el tema de los derechos humanos, de la democracia. Volvemos a ver cuestiones que parecíamos ya haber olvidado para siempre. Teníamos ya una consigna de que en la Argentina nunca más ciertas cosas. Y hoy tenemos que redoblar esfuerzos en fortalecer conceptos, en recordar la tremenda heroicidad que tuvieron esa generación en la defensa de sus principios. Y me parece que nos está tocando hoy darle posiblemente una vuelta de tuerca a toda esta enorme batalla cultural que tenemos que llevar adelante. Así que a Emilce, por supuesto, desde su vivencia personal, y a todos los compañeros que no somos más que piezas en este gran tablero para llevar adelante esta batalla. Necesitamos la fuerza, necesitamos el coraje, necesitamos la formación, y creo que el Instituto Patria y desde acá de San Juan estamos muy empeñados en cubrir todos esos aspectos. Así que mi cariño a todos ustedes. Gracias. Gracias, Marina. Muchas gracias. Abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Ahí, mientras tanto, estamos leyendo algunos de los mensajes que nos llegan. Delia Méndez, de la Comisión de Educación, saluda también en nombre de Silvia Vázquez y Fernanda Flores y Silvia Vita. Y ahora la senadora Nancy González por Chubut. Buenas tardes, Nancy. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Porque yo no veo nada, ni escucho ni veo. Ahora sí. Nosotras te vemos y te escuchamos. Me anda muy mal el internet. Fue una lucha. Bueno, la verdad que un gusto poder participar con todos ustedes en este homenaje que realmente querríamos olvidar en la historia de nuestro país, pero no lo podemos olvidar porque tuvimos víctimas inocentes fatales y también compañeras que están y pudieron sobrevivir a esa noche trágica, pero no solamente fue esa noche trágica, la verdad que fueron años de genocidio y de ir contra los que pensaban libremente en un país más justo, y creo que, y estoy convencida, que fueron en contra de los peronistas y no me queda ninguna duda, pero resaltar que también desde el 2003 en adelante se llevó una política fuertemente como política de Estado, creo que primero Néstor y después Cristina trabajaron sobre los hechos de
que denominamos memoria, verdad y justicia, pero realmente sobre los hechos de no dejar impune a ningún genocida, y que tenemos que seguir trabajando sobre eso. Creo que nosotros éramos jóvenes por ahí en esa época y no nos dábamos cuenta tanto lo que estaba pasando, pero hoy, gracias a nuestro gobierno, porque yo siempre digo gracias a nuestro gobierno, los jóvenes están tan involucrados que nunca más van a permitir ni vamos a permitir que esto suceda en la República Argentina. Sí tenemos que trabajar fuertemente, porque lo que hemos visto los últimos días no es que vengan ni de los grupos militares, ni nada por el estilo, sino que viven de los mismos que dicen ser demócratas, de los mismos que dicen querer la democracia, pero lo que no quieren es estar afuera del gobierno. Entonces les molesta cada vez que un gobierno nacional y popular están conduciendo los destinos de la Argentina y le están dando derechos a los argentinos. Así que, compañeros, muchas gracias por invitarme, y sigamos en la lucha, y sigamos principalmente brindándole derechos a la gente, y que ningún caso de estos quede impune para nunca en nuestro país. Un beso grande y gracias por dejarme participar. Gracias, Nancy. Bueno, Caro. Muchas gracias. Ahora, por favor, Blanca Osuna, la compañera de la Casa Patria de Entre Ríos. Paraná. Perdón, leí. Sí. Sí, de Paraná, Casa de Patria. De Paraná. Sí, sí, abrazo para todas, especialmente para Emilce, que no la veo, pero ha de estar por acá. La verdad, compañeras, compañeros, que ese orgullo que aflora cuando somos capaces de pararnos sobre el dolor y las tragedias, creo que damos un mensaje entre nosotros, porque nos fortalecemos, a los que vengan después de nosotros, porque creo que es un ejercicio también de aprendizaje y de enseñanza, y también para el mundo. Yo creo que ese trípode de memoria, verdad y justicia que nos impulsa, que nos sostiene, que nos da tanta identidad, tienen muchísimo sentido. Y en esta tarde, la verdad que el orgullo también de decir, acá estamos, Emilce, compartiendo este momento, que no es únicamente un recorrido por atrocidades, que sí las hubieron, sino además por ese sentimiento que nos afirma planteando la verdad, esa verdad que nos ha hecho desnudar a los responsables y ponerlos en el banquillo y avanzar, como recién decía Beba, que eso es todavía cuestiones pendientes que tienen que terminarse. Y también es la justicia no únicamente en el tramo de la administración de justicia, sino fíjense que ahora nosotros estamos analizando en la Cámara de Diputados un proyecto, una iniciativa de compañeros y compañeras del Bloque, de Máximo, de Carlos Heller y otras y otros, donde planteamos el aporte extraordinario de los grandes patrimonios. ¿Para quiénes? Bueno, entre otros, porque hay para la salud, para las pymes, también para estudiantes, para esos estudiantes, que son otros a los que Emilce acompañó y estuvo y fue, son otros, son los de hoy, los que eso también es justicia. Y creo que bueno, esta celebración de esta tarde tiene que ver con todas esas cosas juntas, con los que somos capaces de tener presente, con la exigencia de la justicia ante los administradores de justicia, pero también con esa justicia distributiva que nuestro gobierno hace todos los días. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Saludos a todas las Casas Patrias desde el corazón, al Instituto, acá nuestra querida Judith, y compañeras y compañeros que hacen día a día el sostén de esta referencia, de este faro político que es el Instituto Patria. Felicitaciones, Emilce. Hermoso, hermoso tu libro. Abrazos. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Ahora presentamos a Ruperto Godoy de la Casa San Juan,
¿Estás por ahí, Ruperto? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Te escucha? Se te escucha, se te escucha. Hola, bueno, buenas tardes. La verdad que muchísimas gracias de haber invitado a participar a la Casa Expatria de San Juan. Ya se expresó nuestra compañera Marina, y la verdad que son 44 años de este hecho nefasto que sucedió en la Argentina y que, bueno, significó la persecución, el secuestro, la tortura y la desaparición de jóvenes que reclamaban por el boleto escolar. La verdad que esto hay que plantear lo que se dio en el marco de la dictadura cívico-militar en el 76. Es una dictadura que no solo fue en la Argentina, sino hubo una oleada en toda la región, en toda parte de América Latina, con golpes en Chile, con golpes en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Bolivia. Y bueno, porque tenían un plan claramente, deliberado para impulsar las políticas neoliberales. Con el respecto a la Noche de los Lápices, bueno, jóvenes que secuestraron cerca de 10 jóvenes y que fueron los secuestros entre el 16 y el 21 de septiembre, y que por ahí es cierto, en un tiempo se pretendió como banalizar este hecho y aparecían poniendo mucho énfasis en la anécdota. Y la verdad que hay que poner énfasis en que eran jóvenes comprometidos, con convicción, militantes, que fueron parte de la historia nuestra y obviamente víctimas del golpe cívico-militar, que tenía un dispositivo, el mismo bloque hoy dominante que tiene la Argentina, los grupos económicos, los grupos mediáticos. En su momento el golpe fue para aniquilar a todas las expresiones estudiantiles, gremiales, a los trabajadores, a la dirigencia política, porque necesitaba hacernos desaparecer. Necesitaban hacer desaparecer al peronismo y a todo el espacio nacional y popular, a los fines de impulsar las políticas económicas que se repitieron luego en el 90, se repitieron en el 2015 y el 2019. Por suerte, la verdad que con Néstor y Cristina, los jóvenes volvieron a llenar las plazas, volvieron a participar de la política porque creyeron en Néstor y Cristina, porque Néstor y Cristina concibieron a la política como una herramienta de transformación, porque concibieron la necesidad de ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace, y pensaron también que todo lo que nos habían dicho que era imposible, era posible. Y esos jóvenes que aparecieron en las plazas, que aparecieron en los barrios, que aparecieron en las fábricas, hoy los tenemos en lugares de toma de decisiones. La verdad, eso es muy esperanzador para todos nosotros. Por lo tanto, esta es una fecha para no olvidar, para recordar permanentemente, recordar los jóvenes que no aparecieron, los jóvenes que estuvieron detenidos, para recordar los sueños. No olvidemos los sueños que tenían todos esos jóvenes, que eran los sueños de tener una patria más justa, más libre, más soberana, que tenían una patria donde haya una distribución del ingreso, donde haya movilidad social ascendente, una patria con autonomía, con independencia. No olvidemos los sueños, porque el hecho de recordar esto es construir memoria, y la memoria nos va a dar identidad, y lo tenemos que refrescar permanentemente. Y les digo, más en este momento donde los mismos grupos económicos, los grupos mediáticos, los grupos de la justicia a través del lawfare han volteado gobierno. Nosotros tenemos que estar organizados, tenemos que estar alerta, porque nos acechan permanentemente. Por eso hoy, este día de recordar, de memoria, debe ser muy importante para nosotros, para decir nunca más, memoria, justicia y verdad, y defendamos la democracia. Gracias. Muchas gracias, Ruperto. Muchas gracias. Un gusto escucharte. Yo quiero intervenir porque quiero hacer también presentar, agradecerles que estén acá, agradecerles esta comunicación solidaria y estos lazos en todo el país. Quiero justamente reforzar esta idea que hoy hicimos, este encuentro en el Patria, por todo esto que vos estás diciendo, por lo que dijo Marina, por lo que dijo Blanca, y porque el Patria tiene estos pilares,
como en su ADN, porque esos fueron nuestros 12 años de Néstor y Cristina, y el Patria fue el lugar de resistencia en estos 4 años de libertad, y es el lugar donde hoy reforzamos estas políticas. Por eso quiero darle la palabra a la compañera Claudia Bernaza, que coordina los cursos en el Instituto Patria y forma parte muy importante el rol que nos junta Claudia con todos los cursos, actividades y cómo nos organiza a todos. Quiero que nos dé ella su saludo, así después seguimos con quienes están en el chat y ya después Teresa entra a conversar con nuestra invitada Emilce Moller, que hoy está siendo invitada, pero es una compañera que integra las comisiones de derechos humanos y de mujeres y género del Instituto Patria, pero hoy la tenemos de invitada. Claudia, te escuchamos. Gracias, Judith. No, simplemente en nombre de todas las comisiones del Instituto, de sus coordinadores, coordinadoras, de los cursantes, las cursantes de los cursos, los y las docentes, darle la bienvenida a Emilce. Como vos decís, Emilce es de la casa, pero Emilce es no solo una militante de los derechos humanos, ha sido una víctima de la dictadura cívico-militar, y luego una enorme militante, antes y después, pero además es una matemática, es una doctora en sus temas, es una científica de la Argentina, y además es una escritora. Así que la vamos a disfrutar en ese perfil hoy con este libro, así que queremos darle la bienvenida, celebrar su presencia, celebrar su libro. Las invito y los invito a que lean artículos que ella ha publicado en Página 12 y en otros medios maravillosos sobre su tiempo de adolescente, su militancia juvenil, que he compartido porque somos las dos oriundas de La Plata y hemos recorrido las mismas calles. Así que, Emilce, querida amiga, bienvenida en nombre de todos y todas las que formamos el Instituto Patria. Lucía, tenés mensajes para leernos, ¿cierto? ¿Dónde está Lucía? Bueno, ¿querés leer vos, Caro? A ver, los mensajes. Porque pensamos en leerlos. Y después hacemos muy chiquitito Nancy Parrilli, creo que entró de Casas Patria para terminar así con nuestro esquema federal. Y leemos los mensajes de las compañeras y de los compañeros de las comisiones. Aquí tenemos otros mensajes que nos van llegando por todas las formas posibles que hay hoy para mandar mensajes. Aldo Spetzot, un saludo de la Casa Patria de Río Negro. También de Andrea Villamayor, saludos a todos y todas y un fuerte abrazo. Emilce, en nombre de la Comisión de Cultura del Instituto Patria, Memoria, Verdad y Justicia, ni olvido ni perdón, justicia. Lu está silenciada, así que Caro, si le podemos dar para que pueda Lucía seguir presentando. Ahí, bueno, en esto que somos un montón, quiere decir eso. Si no nos encontramos aquí, estamos en tal caso, mira, ya le di audio a Nancy Parrilli. Aquí estoy, igual. Bueno, espera que nos salude Nancy y vos lees los mensajes, Lucía. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Nancy. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, realmente muy emocionante celebrar este momento porque es celebrar la memoria. Y pensaba los años que fui docente y celebrábamos con algunos profesores este día y transmitíamos a los jóvenes lo que había pasado y lo que significaba estos días para jóvenes del secundario. Era muy difícil en ese momento, y en este momento, ahora, lo estamos haciendo de otra forma, con más libertad. A mí me parece que lo del boleto estudiantil fue un emblema, que aún sigue. Yo les digo que aquí en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén, recién se logró este año la posibilidad del boleto estudiantil, y que todavía no está el boleto estudiantil interurbano, o sea, para la gente que estudia en Roca, vive en Neuquén, o sea, tenemos mucha movilidad, o para los chicos de Andacollo, que estudian en Chosmalal y son más de 100 kilómetros. O sea que todavía sigue siendo un emblema para muchos jóvenes la lucha por el boleto estudiantil,
porque es la posibilidad de tener iguales oportunidades, como habla cada día el presidente. Y bueno, quizás ahora el desafío tiene que ver con otras luchas, que tiene que ver con el aborto, que tiene que ver con la educación sexual integral, y bueno, y un tema también muy arraigado en los jóvenes, que es el cuidado del medio ambiente. Pero quería contarles que la lucha para lograr el boleto estudiantil todavía no está terminada, y que lo importante es que todavía haya jóvenes a lo largo y lo ancho del país que luchen por sus derechos y por tener las mismas oportunidades para, como decía Néstor, florezcan mil flores. Gracias a todos ustedes. Gracias, Nancy, muchas gracias. Lucía, si vos tenés unos mensajes para leer, yo después ya le arrancamos con la presentación de Teresa y Emilce. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Tenemos mensajes de María Laura Garrigó de Rebori, Malala, de nuestra Comisión de Justicia. Es una alegría que el Patria sea el lugar para convocarnos en esta conmemoración que nos une a todos participando en lo que debemos hacer, dice Malala. Por otro lado, desde la Comisión de Comunicación del Instituto saludamos a Emilce, que como planteaba Rodolfo Walsh, da testimonio en tiempos difíciles por memoria, verdad y justicia. Estaba por ahí también Silvia Bersanelli, de la Comisión de Discapacidad. En nombre de la Comisión de Discapacidad, un abrazo para todos y todas, en particular para Emilce, abrazo fuerte. Y la Comisión de Salud dice... Un segundo. Reivindicamos la lucha de nuestros 30.000 y la homenajeamos en esta oportunidad en que Emilce presenta su libro. Esta lucha compartida por tantas compañeras y compañeros incluye lograr que la salud sea considerada un derecho fundamental, tanto por el sistema sanitario como por la Constitución Nacional, cuestiones aún pendientes, pero que son nuestro faro de la construcción de una patria más justa, libre y soberana. También nos llega un mensaje de la Comisión de Empresarios Nacionales. Queremos agradecer esta invitación y agradecerle a Emilce este hermoso libro, que es más que oportuno en un momento en que arrecia el ataque a la memoria de los 30.000, a las conquistas populares y la posibilidad de construir una patria productiva, justa, libre, soberana para todos y todas. Muchas gracias, Lucía. Bueno, yo creo que vamos a seguir recibiendo los saludos. Lucía y Caro los van a ir leyendo, pero quiero invitar a mi gran compañera secretaria del Instituto Patria, amiga Teresa Parodi, a que nos converse con Emilce Moller, otra amiga, compañera. Son muy entrañables las dos para mí, entonces es como una cosa, me siento en casa desde la pantalla. Y bueno, quiero que entre ellas haya un diálogo en relación no solo al libro, sino a todo lo que estamos viviendo. Son dos militantes políticas de fuste y tienen mucho para conversar, pero un poquito sobre este tema. Así que, Teresa, querida compañera. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, primero me gustaría ver a Emilce. Me gustaría ver a Emilce. ¿Podemos hacer que Emilce... Acá estoy. Compartir la pantalla. Ahí está. Soy chiquita, por eso. Soy chiquita. Emilce. Querida compañera, estoy muy impactada con tu libro. Me produjo una emoción intensa leerte. Quiero decirte que por momentos sentí que vos estabas frente a mí, charlando conmigo, a lo mejor mate de por medio, contando tu vida desde lo cotidiano, desde lo más pequeño, atravesando por todas esas vivencias, incluido el dolor que asegurás que finalmente parece cicatrizar, desde una mirada como en un tercer, en otro plano, vos mirando tu vida y contándomela. Y siento que eso es lo que le va a pasar a cualquier lector que se acerque a tu libro.
Y como nunca, Emilce, compañera querida, sentí que me llegaba al corazón la historia profunda de aquellos días, con un contar genuino, con una casi asombro, sorpresa de ser vos, porque Martín Granovsky deja muy claro al comienzo, y vos te encargás de demostrar que así es, que no te gustaba ser protagonista, que no habías elegido nunca eso, y que sin embargo eras de golpe, veías o sentías que estaban haciéndote protagonista, porque fuiste sobreviviente, y que de golpe desde ese lugar tenías que, te veías a vos misma diciendo cosas desde el lugar en que te pusieron, pero no tu lugar. Y que vos, en realidad, te debías a vos misma esa recuperación de tu identidad. Me impactó mucho eso, Emilce, y me impacta cómo asumís eso. Inclusive cómo vas a hablar con alguien para que te enseñe a escribir de alguna manera, porque te sentís matemática, te sentís organizadora, meticulosa, pero quizás no desde el lugar de escritora. Cómo este Juan te enseña, digamos, y te dice en un momento algo maravilloso, como es, quiero sentir los olores, quiero sentir los sabores, quiero sentir tus colores, quiero sentir todo, ¿no? Es decir, quiero sentir tu pena, quiero sentir tu desilusión, quiero sentir tu enojo, quiero... Es increíble tu libro, Emilce. Lo que yo quiero que me digas es, por favor, para compartir, hay que leer, es un libro obligatorio, créanme, compañeras, compañeros, compañeres, es un libro obligatorio, debería leerse en las escuelas. Tiene ternura, tiene lo cotidiano, tiene la mirada de una joven que no envejeció nunca, que pese a que ella ahora tiene la edad que tiene, se sienta frente a mí, es esa joven de 17 años que soñaba tanto. Él me dice, yo lo que quiero que vos me digas es, ¿qué sentiste cuando terminaste de escribir este libro y te leíste como, digamos, como ajena a vos misma en tus propias palabras? Bueno, ¿tengo micrófono? Sí. ¿Me escuchan? Buenas tardes, déjenme respirar hondo. Profundo agradecimiento. Te voy a dejar respirar hondo, pero sobre todo por el ritmo que has llevado en estos dos días. Sí. Es agotador. Así que sí, te mereces todos los respiros hondos. Bueno, antes de pasar al tema concreto, y a mí me gusta ser agradecida, así que un fuerte agradecimiento a todos los que organizaron esto. A Judith, que es la que hablo, pero sé que detrás de Judith hay mucha gente, pero a Judith en su nombre, y que lo hizo desde el primer momento y estaba ansiosa por hacerlo, y lograr la magnitud de este Zoom con todas las comisiones, sé lo que significa, y agradezco profundamente, soy agradecida a las compañeras y a las compañeras y a la vida. También digo que este libro nunca lo hubiera podido escribir sin Néstor y Cristina, como lo digo en los agradecimientos. Creo que ninguno de nosotros seríamos lo que somos sin Néstor y Cristina. Y yo tendría el rol del sobreviviente, pero un sobreviviente gris, apagado, en donde seguiría relatando la historia de la década de los 70 sobre cadáveres y desapariciones. Y ellos me permitieron que podamos estar contando la historia de los 70 en clave de política, de participación, de sueños, de alegría y de libertad. Así que este libro se lo debo a ellos, como lo puse en los agradecimientos, y creo que lo quería compartir con ustedes porque ustedes saben mejor que nadie lo que significa para todos los que estamos acá, Néstor y Cristina. Y bueno, y por supuesto, comentar que ayer Alberto me recibió, así que también una emoción, porque hoy nuestro presente es Alberto y Cristina, y así tenemos que trabajar en todo esto. Con ese libro, dicho de Teresa,
un placer es que hablar con vos, si habremos cantado, si nos habremos emocionado, si habremos tenido encendedores en los recitales, si habremos seguido tus ponchos, tus canciones, aprendido tantas cosas, sos parte de nuestra historia, de nuestro acervo cultural. Y yo no escribía, Teresa, no escribía una palabra. Con esas limitaciones que nos ponemos y que los educadores tenemos que rever tanto, si sos de matemática no escribís, si sos de letra no sabés escribir, si sos de letra no haces matemática, y como te digo, Judith, si sos mujer no manejás las tecnologías, si sos militante política tenés problemas con las tecnologías, mitos que tenemos que derribar entre todos. Pero la necesidad de contar la historia la tuve muy fuerte, pero siempre pensé que me la iba a contar otro, porque yo no era posible de escribir, tenía esa limitación. Y entonces intenté con un periodista amigo, un escritor, y le transmitía, y no funcionó, porque lo que yo quería era otra cosa, indudablemente, Teresa, vos que lo leíste. No era malo el pobre, era que no encontramos el registro. Y fui tímidamente, como digo, con palotes, como decía el otro día, sentía que entregaba, vieron el collar de los fideos pintados con témpera que hacen nuestros chicos, y uno se los muestra, le decía el otro día, y se los muestra, y uno le da un valor, pero sabe que por ahí no es para ponérselo para salir, pero tiene el valor sentimental. Y yo con esos papeles se los entregaba a este Juan maravilloso, Juan Carraune, excelente escritor de nuestro tiempo, y él me dio la clave, que es esa, la que vos dijiste, ponele sentimientos. Y era lo que yo, durante todos estos años, no le ponía en mis relatos, porque eran arengas políticas, porque eran entrevistas radiales, televisivas, porque el mensaje que tenía que dar era contundente, seco, fuerte, tenía que decir que nos crean, teníamos que pedir que haya justicia, teníamos que pedir que haya democracia. Y la voz se convertía en una voz fuerte, con sentimientos pero opacados, en donde yo me convertía en un personaje. Por eso escribo ese, para mí, encantador relato, Emil Semoller y yo, puse uno, que es ese personaje que me fui construyendo y que me fueron construyendo. Y lo que quise contar es quién es Emil Semoller, qué hay detrás de ese personaje. Le quise, mis hijos, por ahí alguna que otra historia, pero mis hijos fueron compañeros y ahí los pongo en muchos de los relatos. Una hija que me acompaña y que, como hablaba, los estudiantes de la ciudad de La Plata me ven todos los años, saben que voy a estar ahí, y la duda es la campera puesta que llevo y a quién voy a reivindicar o qué voy a decir de una situación política. Pero que voy a hablar y voy a estar, no tienen duda. Pero ¿cómo hice yo para llegar ahí? No es fácil. Yo rescato fuertemente las abuelas, las madres, con todo mi corazón. Pero ellas eran mujeres más grandes, en donde venían con una vida hecha. Yo tenía que tener la memoria, sostener ese reservorio fundamental de la memoria y construir mi vida. No quería quedarme solo, como digo más de una vez, como que una sobreviviente. Entonces tenía que desplegar y mi vida y mis intereses, y no quería dejar mi sueño. Pero tenía eso, y una historia que me la pusieron y no sabía qué hacer. Y fue fuerte. Entonces cuando con el tiempo las preguntas se van simplificando y se van transmitiendo una y otra vez sentía que era muy repetitivo lo que decía, y sentía esa insatisfacción de que la transmisión no se estaba haciendo en forma correcta de la historia y que los tiempos televisivos y radiales no me lo iban a permitir. Esto hay que escribirlo, no me queda otra posibilidad. Y el libro rodará y no sé qué pasará. No sé qué pasará, pero el libro y el valor de la palabra escrita tiene el tiempo. Y cuando Juan me dijo eso, vomité los relatos, los tiré encima y cuento una cuestión. Juan me hacía un ejercicio. Cuando llegaba con el relato, lo proyectábamos en una pared en la computadora y me hacía leerlo en voz alta, creo que debe ser lo que hacen todos, para mí era una sorpresa.
Y ahí, a mitad del relato, escribía todo en presente. Contaba, me había metido en aquellos 17 años, 20 años, 30 años, y hablaba en presente, y después eran desgarradores, pero era presente, o sea, me metía en eso. Por eso, tienes que hablar, ponerle el pasado, y después venían las correcciones literarias correspondientes. Así que era yo visceralmente. Bueno, malo, regular, fui yo contando eso, poniendo todo. Y así salió, Teresa, así salió. Creo que de verdad se nota que fue tan fluido, que abriste tu corazón y salió todo, con palabras, cada palabra, cada detalle que describís, desde el momento que contás, por ejemplo, cuando haces un parangón, como un puente entre esa niña que va con la madre en el taxi y oye el diálogo de la madre que tiene el discurso de la clase media aspiracional en aquel momento, que odiaba el peronismo, yo pertenezco a una clase media igual, y me dice, y escuché el mismo discurso y oí a mi madre decir lo mismo y celebrar la revolución libertadora, ¿no? O sea, y vos escuchando ese diálogo de tu mamá con el taxista, donde ella le pregunta, no, parece que los peronistas, y tu mamá dice, pero ¿existen los peronistas? Yo creo que no había ninguno. Y luego vos, en el capítulo siguiente, hablás, digamos, sobre el final de ese capítulo, vos decís que por momentos te da la sensación de que estamos en ese mismo instante, porque ese discurso permaneció en el tiempo, siguió estando en el mismo lugar donde estaba, y te parece que podrías volver a escuchar a tu madre diciéndole a un taxista kirchnerista, cómo no habían terminado todos los kirchneristas. Ese momento del relato es muy fuerte, Milce, porque coloca en los dos tiempos, los dos momentos de tu vida y de la vida de todos nosotros, sobre todo la gente de nuestra generación, en este espejo, ¿no? En este espejo en que nos estamos viendo ahora, como lo dijeron también un montón de compañeros. Me parece que ese análisis es un análisis extraordinario, que debería ser disparador de muchas discusiones y debates, pero sobre todo en las nuevas generaciones. Por eso mi pregunta ahora es, ¿cómo sentís vos que hoy las nuevas generaciones, que ya son post-Néstor y Cristina, que son los que nos devolvieron la dignidad de militantes, los que nos pusieron en el lugar que debían poner este tramo de la historia, los que nos devolvieron esas banderas enarboladas, ese agradecimiento tuyo a la militancia que levanta esas banderas, que sigue soñando ese hermoso sueño plural, colectivo, que no debemos perder nunca? Digo, ¿cómo ves vos, después de hacer este análisis, después, digamos, de tu mismo trabajo, las nuevas generaciones en relación a nuestra historia, a esta memoria que no es tan lejana, que es acá nomás? ¿Cómo ves vos, como profesora, con tu relación a través de esta tarea tuya de mantener viva esta memoria y de ser una sobreviviente de aquello que sucede, de la larga noche de los lápices, digamos, ¿cómo ves vos que las nuevas generaciones asumen el compromiso político, pero además ven aquello que sucedió en 1916. Yo digo que es muy difícil hablar de las juventudes, ¿no? O sea, como un colectivo así homogéneo. Entonces hay multiplicidad de jóvenes, yo digo. Hay multiplicidad de jóvenes con multiplicidad de realidades. Y cada una tiene, podemos hacer caracterización de esas multiplicidad de realidades. Por un lado, muy sesgada para hacer los análisis de las cuestiones económico-sociales. En donde, si podemos hablar de clases medias, progresistas y demás, que yo digo, alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires, colegios de La Plata y demás, tenemos un camino muy, muy interesante, una sociedad de jóvenes con muchas cosas aprendidas y demás. En donde hay trabajos políticos también, donde yo siento que hay grandes problemas, y acá hay compañeras, y celebro a lo largo y a lo ancho del país, el interior, en las distintas provincias,
El tema del avance de derechos humanos y en toda su dimensión es un trabajo mucho más arduo, mucho más difícil, en donde cuesta muchísimo trabajar, instalar estas temáticas y no fluyen con la fluidez que fluyen en Buenos Aires o en La Plata o en las grandes ciudades. Yo he recorrido todo el país y sé de las dificultades. Y a mí lo que más me preocupa en estos momentos, y acá que estamos entre compañeros, en donde no es necesario seguir diciendo todos lo mismo, porque lo que tenemos que saber es hacer esas rupturas comunicacionales y hacia dónde tenemos que ir con estos mensajes. Yo que trabajo con todos los chicos, me paso dando charlas y explicando que me llaman a mí en colegios y los chicos van, me escuchan, ¿por qué no pena de muerte? Mucho, mucho. Y en sectores populares me pasa, lamentablemente, y esto hay que decirlo, en donde la construcción de los derechos humanos es una construcción cultural muy difícil, porque el tema de la inseguridad, quienes más lo sufren son los sectores populares en estos momentos. Quienes reciben cuestiones trágicas son sectores populares. Y a ellos tenemos que crear un lenguaje, una manera de comunicación, una manera de llegar para que las políticas, de las cuales estamos haciendo todos, son los principales beneficiarios, se den cuenta que son los principales beneficiarios y que puedan disfrutar lo que están disfrutando porque no lo están sintiendo ni visualizando. Y toman los discursos de las oligarquías, los discursos de las clases medias aspiracionales como propios y le chocan y no pueden hacer la síntesis y nos necesitan mucho como militantes, mucho como los trabajos barriales que se hacen y que son muchísimos y admirables, pero se necesitan mucho más. Entonces ahí estamos en donde nos tenemos que meter para trabajar. Pero por otro lado, y quiero resaltar y voy redondeando, a mí me parece que si hay que resaltar algo, y lo he venido resaltando, de los jóvenes son dos cosas en estos momentos. Por un lado, el comportamiento que han tenido en la pandemia. Los adolescentes, las y los adolescentes han tenido un comportamiento ejemplar en la pandemia. Una franja etaria invisibilizada y estigmatizada siempre, como problemática, disruptiva, no hicieron un desborde en esta pandemia. Se quedaron adentro de sus casas ejemplarmente con sus aparatos electrónicos. Y me parece que es maravilloso. El trabajo que hicieron de reconstrucción de memoria en todo este 16, que por eso tuve la agenda que tuve, fue maravilloso. No pidieron permiso, se largaron a construir. Cosa que ahí hay, como digo una cosa, digo la otra, pues es muy difícil hacer una cuestión homogénea. Interesantísima, interesantísimas las construcciones que hicieron. Y en tercer lugar, y acá hay gente mucho más idónea que yo en el tema, es el movimiento feminista que llevaron a cabo los de jóvenes. Fue transformador, fue democrático, fue disruptivo, marcó una agenda nueva, se trabajó en las bases de la democracia, no eran nuestras agendas, si bien hay grandes referentes, impusieron, marcaron agenda en la política, y esas cosas son las cosas que nos sorprenden siempre de los jóvenes. Por eso hay que estar muy atentas, y lo celebro terriblemente porque te permiten la deconstrucción, te interpelan a la política, te cambian, y me parece que hay que estar muy atenta a todas esas cosas. Hay que estar atenta a estos jóvenes con esta disrupción, hay que estar atenta a los jóvenes que todavía piden mano dura, porque su realidad es lo único que les ha llegado. Hay que estar atenta a jóvenes en donde todavía hay ausencias de transmisión de la memoria, porque hubo generaciones de adultos que todavía tienen dificultad de hablar de estos temas. Hay diversidad de jóvenes y celebramos esa diversidad de jóvenes, y es nuestra tarea. Hoy me hablaban unos chicos que me decían, y me gustó la metáfora, me dijo, sos tejedora, y yo en realidad tejo mucho. Lo decís en el libro. Claro, sí. Y soy tejedora, y me dice, sos tejedora de las memorias de los que no están y de las nuevas generaciones. Me parece que en estos espacios somos todos tejedoras y tejedores, y tenemos que fortalecer esa trama de hilos, que no sean hilos finitos, que sean bien fuertes, de colores, resistentes, que den el sustrato a las nuevas generaciones y que de esa trama salgan despegando a volar. Gracias.
clarísimo. Emilce, clarísimo. Sí. Creo que por eso creo que tu libro es necesario. Claro. Para ese tejido. Es muy importante porque está contado desde un lugar no solo atrapante en sí mismo, sino como con un resumen ya, con ese dolor cicatrizando, ¿entendés? Te quiero hacer una pregunta. Sí. El pañuelo nunca te lo dieron, ¿no? El pañuelito con el que soñabas. Lo decís ahí. Pero qué manera de reivindicar el pañuelo después en la historia, el pañuelo blanco que después fue, que sigue siendo un símbolo en el mundo de nuestra lucha, ¿verdad? Y ahora el pañuelo verde, que no es casualidad. Ahora el pañuelo verde, blanco, que no es pañuelo verde. Sí, hay veces que me dicen que, bueno, el libro, los relatos, qué duro, ¿no? Y entonces yo digo, no, se van a sorprender, porque a mí las cosas que más me dolieron no fueron las de los militares. Fueron de la gente que tenía que estar dándome una mano y se dieron vuelta la cara. Las ausencias de la sociedad civil, las ausencias de esta sociedad pacata que me estigmatizó y que no me tendió esos puentes de calidez. Esos para mí fueron los relatos más desgarradores de los dolores que los voy cicatrizando con todo esto y estos encuentros. Es como que recibo muchos pañuelitos, Teresa, en estos encuentros. Bueno, con puntillas. Yo quiero decirte que estoy convencida que los trabajos, el rol de nuestra generación, Emilce, yo soy un poco más grande que vos. Yo tengo 72 años. La verdad es que este puente que hay entre vos y yo, nuestras generaciones distintas y el tuyo y el mío que sigue siendo, extendiéndose hacia las nuevas generaciones, tenemos ese rol. Sí, vos desde esto que has hecho ahora, este aporte extraordinario que has hecho a la memoria colectiva, a la historia de nuestro país, a la más profunda, la que se cuenta desde lo pequeño y que tiene una dimensión tan enorme, ¿no? Cuando lees el libro. Entonces digo, atraviesa la vida. Entonces digo, vos y todas estas compañeras y compañeros y compañeras que están aquí en el Instituto Patria, que es este faro, que sigue siendo un faro, que ilumina esta huella por la que seguimos andando, tantas compañeras que padecieron los distintos momentos de la dictadura y que están, y compañeros y compañeras, están vivos y vivas y vives y están tomando la posta, siguiendo con la posta y apostando al mismo tiempo a las nuevas generaciones. Tenemos un trabajo que nunca se termina. Yo lo sé, y te veo en esa batalla, me doy cuenta, ahora con esta confirma. Yo lo sospeché, pero ahora lo recontraconfirmo cuando me lo contás, ¿no? Te quiero decir algo más, solamente para cerrar. Te agradezco como militante de este libro. Te agradezco de lo más profundo de mi corazón. Te agradezco en nombre de todas, todos, todes nosotros, porque es un libro necesario. Y creo sinceramente que uno es distinto después que lo lee. Hasta nos permitís analizar, mira lo que te digo, Emilce, nuestra propia vida militante desde tus palabras, desde tus relatos, desde tu pañuelo que no te regalaron, a los buñuelos que te pondera Granotti. Y la torta de manzanas de tu mamá, y Melody, la historia de Melody y tu compañero que no olvidaste, que te tendió la mano y te hizo sentir Melody. Gracias, Emilce. Gracias, compañera. De lo más profundo de esa memoria en nuestro pueblo, te digo gracias. Y creo que deberíamos todos apostar a que tu libro sea leído en las escuelas, por eso mismo que estamos diciendo vos y yo ahora, para que puedan contrastar esa realidad que vivimos con esta que vivimos hoy, en todos los sentidos posibles, en todos los peligros posibles, pero también en todos los sueños posibles. Gracias, Emilce. Simplemente gracias. Qué divina, viste que era lo que yo quería que hablara. Simplemente gracias, no quiero, no, me parece que si agrego una palabra lo arruino, así que hasta acá llegamos, chicas. Gracias. Es maravillosa, Teresa, creo que
es lo mejor que podíamos haberte dado. Ya es el mejor pañuelo que me dieron, Teresa. Súper agradecida. ¿Sabes qué quiero, Mirce? Que escuches unos mensajes que te van a leer las chicas. ¿Cómo no? Que estuvieron acá, que todavía no pudieron hablar, y algunos van a hablar y después lo recibimos a Oscar, pero viste, hay muchos compañeros que te quieren saludar y se hacían muy largos si hablaban todos. Lucía, supongo que serás vos la que vas a leer los mensajes para Emilce. Bueno, y si no le la Caro. Dale, arrancas vos, Caro. No, que la desmuté, Caro, y ella... Ahí está perfecto. Sí, la Comisión de Estado, Pablo Guevara nos dice, desde la Comisión de Estado y Administración Pública del Instituto Patria, queremos hacer llegar un saludo fraterno ante la presentación del libro de la querida compañera Emilce, y en su nombre homenajear a todas y todos las víctimas de la dictadura cívico-militar. Hoy más que nunca los lápices siguen escribiendo y en nuestro pueblo han quedado para siempre el nunca más y nuestro reclamo de memoria, verdad y justicia. Nos escriben también de la Comisión de Ciencia y Tecnología, un orgullo estar en la celebración de Emilce, un ejemplo de militancia enfrentando la dictadura y en la construcción de una patria más igualitaria. Y de la Comisión de Ambiente nos dicen, el testimonio de Emilce es imprescindible en este momento en donde nuevamente se hace presente el odio de las clases dominantes, memoria, verdad y justicia, un abrazo afectuoso a la compañera Emilce Moller, de quienes conformamos la Comisión de Ambiente. También tenemos un mensaje de la diputada Mónica Macha. Emilce, te abrazo con el alma, gracias por esta entrega que nos hace repensar el testimonio de una sobreviviente con toda su complejidad. Y si me permitís, Emilce, mi saludo, mi abrazo, te pude entrevistar acerca de este libro. Sí. Mi agradecimiento doble, primero porque La Noche de los Lápices fue la posibilidad de acceder a mi propia historia como hija de desaparecidos, y ahora porque este libro seguramente me va a hacer repensar las condiciones de las mujeres, ¿no?, en aquellos años. Así que aportás todo el tiempo a reconstruir la historia. Muchas gracias. Gracias a vos, querida. Gracias, Lucía. Caro, entiendo que hay algunos compañeros de Casas Patrias que querían dar un saludito. Sí, si bien estamos medio llegando al final, hay la compañera Cristina Brites, si está por ahí, de la Casa Patria de Misiones. Para que nos salude. Emilce, te sugiero que vayas viendo todos los mensajes. Sí, estoy mirando, por eso no quiero hablar más que suficiente. Sí. Voy a escribir un libro de los agradecimientos después. El libro de las reparaciones voy a escribir después, se viene. Un hermoso libro. La multiplicidad de los pañuelos reparados. Cristina Brites, estamos aquí, Misiones. Hola, por ahí. Sí, Cristina, aquí te escuchamos. Bueno, la verdad, bueno, buenas noches a todos, a todas. Esta vez sí me funciona el micrófono porque en la anterior reunión no me estaba funcionando. La escuché recién a Blanquita Osuna, que ahora no la estoy viendo, pero le mando un beso a la Gaby Esteves, a todos los que están ahí presentes. La verdad que, Emilce, escuchar tus palabras y haber leído algo de lo que es tu libro, La Larga Noche de los Lápices, es un aporte realmente valioso, importantísimo para nosotros, para seguir fortaleciendo esta democracia, así que muchísimas gracias. Nosotros, desde Misiones, queremos recordar a nuestro compañero que fue detenido y asesinado, Miguel Ángel, que le decían el Gato Sánchez, que tenía 17 años. Sí. Pero así todo, tenemos todavía compañeros sobrevivientes que están trabajando con nosotros en la Casa Patria. Una de las responsables de la Casa Patria Misiones es Mirta Cano, que también formó parte de la UES, a quien le mandamos un beso, que también está mirando. Queremos también nombrar a Amelia Báez, a Pancho Perier, a Ángel Fleitas, a Pelo y Pelito Escobar. Compañero. Hace unas semanas atrás hicimos un Zoom con nuestro compañero Oscar Perrilli y con él. Y decirles, compañeros, que para nosotros, escuchándolos a todos ustedes, es importantísimo haber instalado desde el año pasado la Casa Patria sin todavía inaugurarla, justamente por eso, porque al estar en una provincia tan conservadora, en donde tenemos un PJ vacío y sin corazón, el que esté la Casa Patria instalada en la provincia de Misiones y que nosotros podamos desde este lugar
levantar las voces y no callarnos es importantísimo, y también garantizar que se mantenga vivo el legado de Néstor y la conducción única de Cristina Kirchner en la provincia. Así que nada más, muchas gracias compañeros, muchas gracias Emilce por tus palabras y los abrazamos a todos. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Recordamos para quienes nos están viendo por Facebook, por las redes, por fuera de este Zoom, que estamos en la presentación del libro La larga noche de los lápices de Eunice Moller, aquí en este gran red territorial que tiene el Instituto Patria. Y entonces invitamos a Carolina Moisés de Jujuy, de la Casa Patria Jujuy, si está por ahí. Hola a todos, compañeras, compañeras. Realmente un gusto, un lujo escuchar a Teresa, a Emilce y compartir este momento con todos ustedes desde acá. Creo que son tantas las emociones y los recuerdos de las luchas y de lo que es nuestro mandato, en reconocimiento de toda esa historia que nos marcó el alma, el corazón, nuestro desarrollo intelectual, político y militante, y a los que tratamos de hacer honor cada día con nuestro trabajo. Así que, cortito, muy emocionada realmente de escucharte, Emilce. Mi padre estuvo detenido 9 meses, sufrimos un montón. Y miren, en mi casa yo tengo una hijita de 11 años y tiene una hermanita cuyo abuelo sí desapareció. Estuvieron presos con mi papá en la misma cárcel, al mismo tiempo, y él salió en un vuelo de la muerte. Bueno, y acá también recordaba, mientras las escuchaba, la noche del apagón en Ledesma, que se llevó muchos jóvenes de 16, 17 años, estudiantes, que, bueno, también los perdimos. Sin embargo, todas esas pérdidas creo que alimentaron nuestra alma y pudimos sobrevivir, y nos cargan la responsabilidad en cada paso, en cada acto. Así que muchas gracias a todas y a todos desde Jujuy. Un fuerte abrazo, un lujo haber compartido este rato con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Y en esto que está provocando también este libro en nombre propio, como dice Emilce, y que señalé algo, la responsabilidad de no olvidar, y va tejiendo a lo largo de todo el territorio con todos estos testimonios que vamos compartiendo. Quería invitar ya también por el norte a Nora Jiménez de la Casa Patria de Salta. ¿Estás, Nora, por ahí? Sí. Hola. Sí, bueno, muchas gracias. Una enorme emoción escuchar de Emilce, por supuesto. Yo vengo de las huestes de la oeste, de la oeste del norte. Me viene a la memoria aquel encuentro nacional tan emocionante, tan impactante, que fue en Salta. El primer campamento nacional de la UES, que se llamó Martín Miguel de Güemes, y que nos permitió a los huesitos y a las huesitas de todo el país trabajar en Salta, en campamentos de ayuda y de recuperación de los municipios del valle que estaban inundados y muy afectados por inundaciones y lluvias. Bueno, fue una experiencia extraordinaria. Y quiero contarles dos anécdotas y recuerdos chiquitos, ¿no? Una de las fotos, cuando estuvimos revisando fotos viejas del campamento de la UES, que fue en febrero del año 74, encontramos en el desfile, frente a la plaza central, frente al cabildo, donde estaba un compañero entrañable, entonces el gobernador Miguel Ragone, uno de los que iba desfilando con la pala en un lado y el pico en otro, era Néstor Kirchner. Y bueno, fue muy emocionante el encuentro, porque cuando él volvió a Salta, pasó por el cabildo y después estuvo también en la casa de Ragone. Y bueno, fue muy impactante recuperar esos recuerdos en este hilo que nos une, nos convoca a todos, que nos devuelve la esperanza, que nos devuelve la alegría, que nos ha permitido transformar el dolor en fuerza y ser razones para seguir luchando y seguir este camino, ¿no? Y bueno, poder seguir construyendo este gran espacio de memoria, donde hoy la verdad que es una alegría, y esta posibilidad que tenemos de traer a todos estos compañeros, que no los dejamos a la vera del camino, que los pudimos rescatar, que hoy son parte de la memoria, y que hoy son parte de este gran faro
que es el Instituto Patria. Por eso, bueno, agradecer al ministro, a Cristina, agradecerle a todos los compañeros, a Emilce y a todos los que hicieron posible la recuperación del gobierno, la recuperación de la patria, y a todos los que estamos empeñados que nunca más sea un nunca más, no solo la dictadura, un nunca más el avasallamiento de las fuerzas liberales, de las fuerzas concentradas, y ojalá, digamos, está en nuestras manos, sé que está en nuestras manos, nunca más vivamos en este país un golpe militar, ni una destitución, ni un debilitamiento de un gobierno popular. Bueno, muchas gracias. Gracias. Señora, muchas gracias. Caro, vos tenías también algún otro mensaje. Lu tiene por ahí un mensaje. De Mara Brauer, la diputada nacional, dice: Milce, me emocionaste mucho, siempre compañera, siempre en la lucha, abrazo para todas. Así que un abrazo para Mara también aquí. Gracias. Bueno, acá está Mónica Roque con el compañero. Hola, los quiero mucho. Está el Patria completo. Y para que esté el Patria completo, después de lo que nos emocionó Teresa en este diálogo con Emilce, que fue fantástico, Emilce, ni te la esperabas así, ¿no? Pero realmente, fue hermoso ese diálogo. Lo tenemos grabado porque es una pieza lindísima para tenerla. Y bueno, y este homenaje con... La excusa de tu libro nos sirvió para juntarnos todos el Patria, sentirnos que estamos aquí, que seguimos con nuestros objetivos, que la idea de Cristina de realizar este espacio, de convocarnos, está aquí más presente que nunca, con todos nuestros compañeros y compañeras de las comisiones, que estamos siempre fogoneando y siempre armando actividades y queriendo darle todo el respaldo que nuestro pueblo quiere. Y que para esto nos tiene que hablar nuestro presidente en el Instituto Patria, Oscar Rini. Así que Oscar, no sé si por dónde andás para que te podamos dar el audio y escucharte en esta tarde tan linda, porque... los recuerdos a veces son un poco dolorosos lo que pasó, pero el amor puede más que el dolor, ¿no es cierto, Milce? A veces, totalmente, claro que sí, sí lo sabremos, mira. A ver, ¿por dónde está Oscar? Así le damos... ¡Oh, ahí está! ¡Hola, Oscar! ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que me enganché un poquito tarde porque estamos con otra conversación telefónica, no me di cuenta... Y cuando miré el reloj ya eran como las 6:30, pero bueno, voy a ser sincero, el libro todavía no lo leí, obviamente lo quiero leer, y me llamó la atención algunas de las cosas que dijiste, Milce, ¿no? Que no te dolió tanto aquellos que, bueno, que en aquella época nos denostaban, sino de algunos de los propios que miraban por otro lado, ¿no? En algunos con mayor o menor medida, pero eso fue parte, lamentablemente, de algunos sectores de la sociedad argentina que siempre fueron lo mismo. Y yo digo, hora de positivo. Si nos acordamos en el 76, el golpe militar tuvo apoyo, la verdad. Uh-huh. Como tuvo apoyo también en el 55 de grandes sectores de la sociedad. Está encerrado ya hace como 7 días dentro del cuarto. Con distintos síntomas empezó de menor a mayor, digamos, hoy ya sentía todo. Hay un micrófono, ahí está. Pero bueno, fue así que es necesario recordar esas cosas, es necesario tenerlas presentes. Obviamente tu testimonio, Milce, sobre todo para los chicos, ¿no? Para los jóvenes, es muy importante reiterarlo permanentemente. Y yo quiero tirar algunas, digamos, algunas expectativas positivas. Mira, tengo una encuesta acá que hace poco me llegó. Habla de la situación general del país y todo, bueno, las cosas que más o menos ya sabemos. Pero un poco por lo que vos decías, una encuesta hecha en agosto de este año, 2.000 casos, son telefónicas, pero son no automáticas, sino con personas que dialogan con los entrevistados. Y, por ejemplo, una pregunta que le hacen, ¿no? Dice, ¿la política es una herramienta para transformar la sociedad? El 65% dice que sí, y el 33% que no.
Y de entre los votantes del Frente de Todos, el 85% cree que la política es una herramienta para transformar la sociedad. Esto es Néstor y Cristina, obviamente. Si esta pregunta se hacía en el 2002, era exactamente al revés, o mucho menos, no sé. Un 15% creía que la política era una herramienta para transformar la sociedad. Hoy creo que tenemos una situación de conciencia social muy grande, y sobre todo en los jóvenes. Yo creo que hay una... A pesar de una situación internacional muy complicada, muy desfavorable, fijémonos lo que está pasando en toda Latinoamérica, no es el año 2005-2006, no era cuando había gobiernos populares y había un avance de esas ideas y de esas posibilidades. Hoy hay en toda Latinoamérica un retroceso, y sin embargo en la Argentina tenemos un gobierno nacional y popular, tenemos a Alberto presidente, a Cristina de vicepresidenta, presidente del Senado, que para ellos la querían ver presa. El objetivo de ellos era que este año estuviera Cristina presa, esa es la verdad. Otros datos de las encuestas. Las encuestas apoyan la gestión de Alberto, apoyan las medidas que toman, mayoritariamente. Hay un ruido mediático por los canales y los medios de comunicación, que ya sabemos lo que es, pero tengamos confianza, tengamos seguridad en nuestro pueblo, en nuestra gente. La gente sabe... Cuando le preguntan, ¿se han afectado sus derechos? Claro que se han afectado los derechos individuales. Pero dice, ¿usted está de acuerdo con la medida que toma el gobierno? Claro que estoy de acuerdo, porque creo que lo importante es que protejamos la salud. No es lo que aparece en los medios de comunicación de algunos barrios, algunos sectores sociales, que no quiero ser libre. Esas son parte de todas las mentiras que construyen. Tengamos confianza en lo que pensamos, en lo que creemos, y tengamos confianza en la gente y en nuestro pueblo. Miren, otro dato, por ejemplo... En una de estas preguntas, le preguntan a la gente, ¿usted cree que los medios de comunicación manipulan la información? El 85% lo cree. Que hoy los medios de comunicación manipulan, es decir, que le mienten. Yo contaba el otro día cuando Kirchner dijo Clarín miente, salieron todos, ataque a la libertad de prensa, qué barbaridad, la libertad de expresión. ¿No? Mucha gente dijo, a ver qué dijo este hombre, ¿será cierto o no será cierto? Y se empezó a preguntar. Y bueno, se dio cuenta que Clarín mentía, que además mentía mucho, que mentía casi todos los días, y que además la mentira formaba parte de la defensa. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Gracias a que Kirchner dijo lo que dijo, y creó conciencia. Como esta conciencia de que la política, que nos pasaba en la década del 70, cuando creíamos también en la política, seguramente tuvimos errores, equivocaciones, pero después de una larga, época en la Argentina, que la política era una palabra. La política era todos los corruptos, era toda basura, no servía para nada. Entonces que vengan los militares, que venga cualquiera, o que vengan los chetos, que vengan los CIOs, que vengan... Bueno, hoy estos son los valores importantes que tenemos en la sociedad. Bueno, pero no me quiero alargar más. Simplemente, bueno, agradecerte, Milce, el testimonio. Lo voy a leer, obviamente, el libro. Creo que es importante para todos que tengamos presente. Y en cuanto a las palabras de Teresa, bueno, siempre en el instituto decimos... que Teresa es el alma del instituto, y cuando habla, canta en realidad, ¿no? Porque cada vez que expresa sus ideas, sus sentimientos, nos llena de alegría y orgullo, nos alegra el corazón. Así que, Milce, a todos los que están escuchando, participando, a todos los compañeras, compañeros de Casas Patrias del Interior, también un fuerte abrazo, y decirles que tenemos muchas actividades realmente, los cursos, las Casas Patrias, las charlas, las comisiones, hoy ahora la radio, encima tenemos, como si fuera poco, tenemos una radio. Así que, bueno, nada, muchas gracias y adelante. Muchas gracias. Gracias a vos, Oscar, gracias. La radio que inauguramos ayer, miércoles a domingo, 19:21, la radio del Patria, Vientos del Sur, y nunca mejor dicho, estos Vientos del Sur. Ahora, una programación excelente, los invito a todas, a todos, a tener esos momentos. Y cuando no hay programación, hay una música deliciosa. Para los que estamos trabajando, lo seguimos escuchando. Y y muchas gracias por todo. Vamos a guardar todos los saludos para mandártelos, Emilce, porque son amorosos, de mucha patria, digamos. Es con el corazón y con la patria, todos estos saludos que nos están haciendo llegar. Así que eso es todo. Muchas gracias, Oscar. Gracias por seguir dándonos estos lugares a trabajar en el Patria.
Muchas gracias a quienes estuvieron, pudieron hablar, otros mandaron mensaje, pero el abrazo es con todos. Así que quisimos en esta oportunidad que hablaran las Casas Patria de las provincias, porque quiero que sepan que las tenemos muy cerca, que esa es otra idea de Oscar, y tener cerca a todas las provincias acá con nosotros. Así que un abrazo muy grande. Emilce, un éxito este libro, realmente. Yo lo desparramo, fui creo la primera lectora, y tal como dice Teresa, lo recomiendo mucho. Porque diga, ¿dónde lo conseguimos, Judith? Que diga Emilce dónde lo conseguimos. Estudiar la marea. Si ustedes pueden, yo lo compré online porque estoy en casita. Creo que si no también están las librerías, pero si están como yo en casita, lo compran online. ¿Sí? Bueno, viva la patria, chicos. Hasta pronto, hasta la próxima. Abrazos. Y por los 30.000. Gracias. Perdón, Judy, que entré tarde porque estaba en la comisión, la primera comisión. Muchas gracias a todos. Abrazo, gracias. Hasta luego. Los compañeros, compañeras. Viva la patria. Viva. Viva la patria. Pablo, ¿estás acá? Compañeros. Un gusto. ¿Qué haces, Pablo? Gracias a todas las comisiones. Gracias, Córdoba. Todo La Plata. Gracias, Río Negro. Chao, compañeros.